la limitación física que puedan tener para dar libertad a su imaginación y expresar en palabras lo que es su mundo de ilusiones, su mundo de fantasías. Y de verdad que eso es verdaderamente motivador para nosotros. Pues Alberto Catherin, que está acompañado de Valentín Amaro, es responsable de... ¿Qué más importante que hablar con gente que con una limitante física se sobreponen a la misma para hacer lo que aman, lo que les gusta? Por eso, este espacio está hoy de fiesta, porque ustedes vienen con una lección para muchas personas en cuanto a que se sobreponen a cualquier situación y logran lo que buscan, lo que quieren de la vida. Por lo tiempo tienen, cómo se han sentido, qué hacen cuando se reúnen, cuántos miembros integran el taller La Esquina de Borges. Bueno, nosotros decidimos comenzar a juntarnos a partir de octubre del año 2009. A partir de entonces decidimos llamarnos Esquina Borges por una serie de causas y situaciones que quizá más adelante podamos compartir un poco. Y básicamente nuestros intereses en principio fueron enfocados hacia la literatura, pero también, digo, al hacer la narrativa. Pero también luego fuimos interesándonos mucho en la poesía, todo el tema de la belleza, todo el tema de poder descubrir la vida a través de los sentidos. Tanto es como que la poesía para nosotros es sencillamente esa mezcla de colores, de olores, de sonidos, que uno puede apreciar mucho cuando cierra los ojos. Y como no tenemos necesidad de cerrar los ojos, bueno, pues ya lo apreciamos de todas maneras. Entonces Esquina Borges es todo, es más o menos eso. Se reúne en la Fundación Dominicana de Ciegos, somos un grupo de aproximadamente 10 o 15 jóvenes, Catherine que me corrija, y en general lo que hacemos es leer un texto, discutirlo de vez en cuando, si un día quedamos por teléfono para hablar en conferencias, hacemos una esquina, digamos que extraoficial. Y al fin y al cabo somos un grupo de jóvenes que tomamos la vida con mucha naturalidad, mucha simplicidad. Digamos que en honor a la poesía, todo muy simple y todo muy sencillo. ¿Cuántos integrantes se reúnen? Repito, 10 o 15 aproximadamente. Ok, ¿tú estás desde el inicio? Sí, digamos que los fundadores fuimos Catherine, Marian Soto. El coordinador. Y yo que en principio comencé a coordinarlo. Perfecto. Catherine, cuéntanos un poquito de tu experiencia en los talleres, ¿qué ha significado para ti? Bueno, pues para mí pertenecer a este tipo de talleres ha sido pues muy importante en el desarrollo de mis aptitudes en la literatura, tanto para interpretar como para escribir. Realmente poder compartir mis inquietudes con personas que tengan las mismas inquietudes que yo ha sido un catalizador para que quizás yo me anime a escribir más, a escribir distinto, solamente escribir. Catherine, yo no sé qué tú escribes, ni he leído ni he escuchado nada escrito por ti, pero con esa dulzura de voz que tú tienes, yo me imagino que lo que tú escribas, si dijéramos que fuera carente de belleza, dicho con tus palabras y dicho con tu voz, debe sonar mágico y encantador. Derecho, Catherine. Sí, sí. Elemento común con Heriberto, que también concluye ahora otra de sus carreras. Este hombre también se estudia, concluye, ya está en su última materia, creo, de Derecho en la UAS. Y tienen elemento común también, que son personas que conocen ese mundo de la ciencia jurídica, de modo que también más la literatura de la Grecia antigua, más lo dirigido a Esquilo y toda esa a la literatura antigua, pero hay gente que prefiere cosas, digamos que por otras líneas, por lo que una reunión de nosotros tiene que tener en cuenta que no se puede imponer nada, tiene que existir una, digamos que una democracia literaria, porque hay que acceder las ideas de cada uno y hay que también aprender de los puntos de vista de cada quien. Catherine, ¿qué hacen ustedes? Bueno, básicamente después de encontrarnos después de una semana sin haber compartido, intercambiar, qué sé yo, algunos pareceres de la vida cotidiana, lógicamente, luego
acordado leer en la semana anterior, perdón. Luego de ahí intercambiar pareceres con relación a ese libro, qué nos pareció, intentar hacer algunos ejercicios literarios con relación al texto que hayamos leído. Ya al final lo que hacemos es asignar otro libro, otro texto que leer. ¿Y algún ejercicio con relación a ese texto? Catherine, ¿qué tú prefieres? ¿Escribir poesía o narrativa? Poesía, aunque sí, a veces, muchas veces me inclino por la narrativa. ¿Y cuáles son tus temas favoritos, Catherine? Realmente, al escribir no tengo ningún tema en particular. Sencillamente el tema que me surja, el tema que me fluya más intuitivamente cuando me siento a escribir, cuando me decido escribir, pues ese es el tema que va plasmado en el papel. ¿Tú has traído algún escrito tuyo para compartir con nuestros oyentes, Catherine, en el día de hoy? Sí, de hecho traje un escrito que escribí hace como de 5 o 6 días. Es muy nuevo y no sé qué tan bien estructurado esté. Supongo que no mucho, que es muy reciente y no he corregido aún, aunque me dice que tengo que hacerlo, pero todavía no me toca hacerlo. Preferí traerlo fresco. Porque es la literatura. O sea, no podemos decir fue, sino que en presente. Y luego de eso, también lo grande que fue Borges a partir de su ceguera. Supongo que todos conocemos, o algunos conocemos, la conferencia magistral que dio Borges llamada Conferencia sobre la ceguera, en la que Borges planteaba que la ceguera, más que una discapacidad, era un estilo de vida. Yo creo que la ceguera es una vocación. Entonces, coincidiendo con esa forma de pensamiento de no ver la ceguera como una discapacidad que sea una limitante física o tal o cual limitación, entonces podemos coincidir con las ideas de Borges y decimos llamar la esquina a Borges en función a esa razón. ¿Qué circunstancias? José Alberto, el sábado antepasado Heriberto nos llevó a un grupo de amigos a Vallaguana y nos llevó a una cueva inmensamente grande, y en cuanto tú caminas ya 50 metros, la oscuridad es pavorosa, tenebrosa, uno no ve nada. Dios mío, pero ven acá, y realmente, ¿qué yo podría hacer si me quedara aquí en esta oscuridad inmensa? Entonces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿cómo yo podría, o sea, en este caso ustedes, por ejemplo, siendo ciego, cómo ustedes han logrado llegar a ese nivel de lectura? Sé que leen bastante, mucho, y como consecuencia también de producción, no hay una limitación. Yo, por ejemplo, en la cueva, que es bien grande, yo decía, pero yo aquí, y yo no salgo jamás de este laberinto por la oscuridad, todo con linterna, ya debajo de la tierra, y entonces, yo haciendo una analogía con esa experiencia que tuvimos el sábado antepasado en Vallaguana, gracias a Heriberto, que fue quien... Bueno, realmente la ceguera es un estado, o sea, es una forma de vida que uno adopta. Ser ciego es como sencillamente tú no escuchar, no tocar, no. Bueno, ser ciego más bien, como les dije anteriormente, es una forma de vida, o sea, uno como ciego tiene aptitudes y quizás aspectos que en algunos ámbitos le limitan tanto el rango de acción, pero ya a la hora de escribir, a la hora de leer, incluso yo siento que facilita más las cosas porque uno está más receptivo, uno está más abierto a distintas emociones o distintas cosas que pueda transmitir lo que se lea. A lo exterior, y sencillamente paso a tinta lo que yo veo en mi interior, lo que yo percibo en mi interior, lo que yo haya podido percibir en los momentos en los que estaba todavía receptiva ante la literatura. Nada más, esta sí sería una pregunta un tanto complicada de contestar, porque es que yo, desde que tengo uso de razón, yo me he inclinado hacia la literatura, ya pues cuanto a cuentos, cuando estaba muy pequeñita, primero
escribiendo cuentos infantiles, poemitas infantiles, escribiendo textos en la escuela. Siempre me sentí bastante atraída a leer. Cuando mis compañeros quizás salían a recreo, pues yo prefería quedarme sentada leyendo. Rayos cegadores, tan ardientes. Sombras cada noche más oscuras, más cercanas. Noches que se prolongan, que parecen eternas. Días cortos, demasiado lejanos. Días que son fiesta por su luz. Noches de tormenta, de lamento. Que son más que noche, más que sombra. Más que miedo o que pena. Que son un dolor interminable, continuo. Que son almohadas de asfixiante conciencia, de soledades demasiado acompañadas, cargadas de tanto vacío, de tanto que está un poco. Son solo nada, demasiado poco. Me miro en ese espejo negro, interminable, y me veo, más no me miro. Solo lo que fui o lo que era, no sé. Me veo multiplicada, restada y dividida. Veo fragmentos de mí, de ella. De ella que siempre está, mas siempre se va cuando voy. Siempre libre, temeraria. Nunca mía, nunca suya, solo del viento. Luego, la lluvia la mojaba, entonces hizo una casa. Sintieron deseos, por lo que abrieron sus cuerpos al clímax. Surgieron preguntas. Entonces crearon un dios. Desde aquel día hubo más preguntas, todas sin respuestas, pero quedaron satisfechos. Total, Dios andaba por ahí cerca.